¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de historia que hoy voy a estar tratando con ustedes. Hoy, como viste en el título, vamos a hablar sobre la revolución industrial. ¿Ok? Vamos a ver qué fue la que la propició, qué se originó, por qué se le llamó guerra industrial o qué sucedió. La revolución industrial surgió en el año 1760 después de Cristo y duró hasta el 1840 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Fue el siglo XVIII al siglo XIX. Esta revolución surgió en el reino de Gran Bretaña y fue lo que propició esa revolución industrial, porque para este siglo ya empezaban a crear unas cuantas máquinas para facilitar el trabajo manual. Y entonces en ese momento fue cuando se empezaron a inventar máquinas para la industria, para crear más producto, más rápido, más fácil. ¿Pero qué fue la que la propició? Las mejoras técnicas redujeron el número de campesinos necesarios para trabajar la tierra y propiciaron mano de obra para la industria. También las necesidades de metales para los instrumentos provocaron el desarrollo de la industria metalúrgica y siderúrgica. Se creó la técnica de obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. Siderurgia, conjunto de técnicas utilizadas para extraer y trabajar el hierro. Cuando tú sacas un diamante, un metal, algo de la tierra, ese metal está adherido a tierra, entonces debes de limpiarlo, luego debes de pulirlo, darle forma. Y después debes de transformarlo en lo que tú quieras, porque no simplemente lo vas a dejar en un lingote. No lo puedes dejar simplemente como un lingote. Debes de transformarlo en algo, en una herramienta, en un martillo, en un pico, en una pala. Debes de transformarlo. Entonces, la siderurgia fue creada para eso. Y se le implementó la revolución industrial para aplicar nuevas técnicas de limpieza y pulido de minerales. La metalurgia fue especialmente para extraer los metales de la tierra. Ahora, ¿cómo se desarrolló esta revolución? Primero se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal. Nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado y la burguesía. La burguesía eran las personas ricas, muy millonarias, que son clave en la historia de todo el mundo. Y el proletariado. Después de esto, obviamente, toda revolución trae consecuencias. Se celebró el Día del Trabajo. Conquistas sociales. El sueldo continuó. Aumentó la calidad de vida del inglés, es decir, se empezó a utilizar más el inglés. Porque obviamente al empezar interinamente, es decir, internamente en un país, debes de empezar a hacer relación con los demás países para ganar más dinero. Explotación por parte de las industrias. Las industrias no paraban de trabajar, era su momento de auge en la historia para poder producir más y ganar mucho dinero. Consecuencias económicas. La sociedad agraria fue sustituida por un carácter industrial enormemente. La población creció a un ritmo acelerado. Se fue tanto el ingreso de dinero que la gente empezó a crear ciudades industriales, es decir, lugares en donde solamente hay industrias. El capitalismo sufrió notables cambios. La economía adquirió un carácter global. Un mini resumen general. La revolución industrial eliminó el trabajo manual, es decir, trabajo hecho por humanos. Se empezó a crear muchas máquinas, ciudades industriales. Se empezó a adquirir opción de dinero, de economía. Y se tuvo que generar derechos para el trabajador porque los explotaban. Al explotar las industrias solamente explotas a los trabajadores. Y no es justo. Tú no sabes
cómo es la vida de ese trabajador, no sabes si tiene familia. Si tiene familia debe de verla. Si lo explotas, no puedes ver, no va a poder ver a su familia. No va a poder ver a sus hijos crecer, no va a poder ver nunca a su esposa. Y es cuando empiezan a generarse otros problemas familiares. Entonces, eloteros, eso fue una época un poco destructiva. Hasta el día de hoy se practica que, bueno, digamos que, ok, hay muchos derechos que ya nos rigen y que ya somos parte de esos derechos. Pero no es cierto, muchos derechos no son aplicados. La vida injusta hoy en día, eloteros, en relación con la industria, es muy difícil trabajar. Por eso les recomiendo, por favor, sean trabajadores, luchen por su futuro y luchen por lo que deseen. No quiero que tú, como persona que me estás viendo y estás viendo este video, no quiero que tú seas parte de ese grupo de personas que son explotadas, porque no es nada bien ser explotado. El humano no es una máquina. El humano es un ser vivo que debe de tener derechos y debe de ser respetado y debe ser considerado a sus necesidades. No solamente sus necesidades como son el comer, el respirar, el tomar agua, no. También otras necesidades como es el ver su familia, el descansar, el tener un salario digno, el tener un hogar digno. Bueno, loteros, esto ha sido todo. Y estoy seguro que en el próximo video nos veremos, en unos cuantos videos nos veremos con otro tema, que seguramente será la Guerra Mundial. ¡Hop!